necesitamos más de ti, Espíritu. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar con poder. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar con poder. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar con poder, desciende una vez más. Vamos a declarar ahí donde está. Quiero ver gente danzar, quiero oír gente lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver. Estamos listos para adorar al Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que busca conectar a todo el pueblo de Dios a adorar. Hoy va a ser una noche de intimidad.
Hoy declaramos que los enfermos serán sanos. Hoy declaramos que aquellos que están perdiendo la esperanza ahora mismo comienzan nuevamente a recibir la fuerza de Dios. Todo lo que estaba muerto ahora comienza a renovarse y a cobrar vida, porque ahora el poder de Dios nos atrapa a todos. Esta es una noche especial donde hemos reunido a varias personas de todo el mundo y a toda la gente que está aquí conectada a través de esta transmisión, para levantar un altar de adoración y para ir más profundo en la intimidad con Dios. Ahí donde estás, ponte cómodo, comienza a clamar, comienza a interceder. Si estás con tu familia, si estás con tu esposo, si estás con un amigo, ahora declaramos un tiempo poderoso de parte de Dios para tu vida, para tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Asimismo, en esa misma atmósfera, hay algo que Dios hizo por nosotros, que es lo que tiene poder para levantarnos a nosotros de cualquier proceso difícil que estemos pasando. Aquel que murió en la cruz del Calvario, hoy nos da su poder para levantarnos. Así que di conmigo hoy: te quiero adorar, Señor. ¿Cuántos quieren adorarlo en ese día? ¿Cuántos quieren adorarlo en esta noche? Aquel que entregó todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Naciones del mundo hoy rendida a los pies del Maestro. Y no, no, diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Quiero exaltar el universo.
puerta. Hoy es una noche de búsqueda. Hoy es una noche de intimidad con el Espíritu Santo. Donde estás, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Estaba débil, ahora comienza a renovar sus fuerzas. El Espíritu Santo está aquí en este lugar y Él va donde lo llaman. Él llega donde lo llaman. Él rebosa al que está seco. Él sacia al que tiene sed. Decía el salmista: siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Hoy estamos aquí reunidos para un momento de intimidad. Si estás seco y necesitas más del Espíritu Santo, si estás pasando un momento de escasez, si estás pasando un momento de separación, si tu hijo se ha ido de la casa, si tienes a alguien enfermo, el lugar seguro es la presencia de Dios. Es por eso que estamos aquí hoy clamando, buscando más de la presencia de Dios. No anhelamos un médico, no anhelamos que las autoridades nos visiten. Hoy lo que anhelamos es que la gloria de Dios nos visite. Anda, levanta tus manos y dile a la presencia de Dios ahora: lléname, lléname del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu. Justo desamparado. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Hoy vamos a adorar hasta que la presencia de Dios descienda. Queremos ir más profundo en ti, Señor. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Amigo mío, sé que estás aquí, sanando mi corazón, sanando mi alma. Lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios. Lléname de tu unción, sana mi corazón. En el nombre de Jesús. Eso es lo que Él promete al estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia somos libres. Así que dale un aplauso allá donde estás. Y así comenzamos este concierto, dándole gloria a Dios y entrando en la intimidad junto con Él. Le hemos puesto a esta noche, Noche Global de Adoración, porque queremos unir desde el norte, sureste y oeste a todos los hijos de Dios para clamar. Es un tiempo donde necesitamos clamar por nuestra tierra. Es un tiempo donde la desesperanza ha comenzado a llenar los corazones. Es un momento donde hay muchas familias envueltas en la depresión. Pero nosotros nos levantamos como el pueblo global de intercesión a clamar y a quitarle al enemigo todo aquello que él ha querido imponernos. Y levantamos ahora el reino de Dios y su justicia en tu casa, en tu familia, junto a tus hijos. Hoy levantamos el nombre de Jesús al lugar más
alto. Así que vamos a gozarnos. Agarra a tu hijo, agarra a tu hija. Y vamos a levantarnos ahora a declarar que cantamos del gran amor de nuestro Padre Celestial. ¿Hay alguien que pueda levantar sus manos? A través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, grita: el Señor, tú eres el... Escríbalo ahí, en todo el chat, tú eres el Señor. Y lo fuerte, me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en tus alegrías. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Desde tu casa brincando. Y todos dicen: cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraré. Tú eres Señor. Vamos, Daniel. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo, eres la salida. Con sangre pagaste mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor. Que se escuche en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Eres grito de júbilo. Vamos, escríbalo ahí en el chat. Aleluya. 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 ¿Cuántos se gozaron en esta noche?
Hoy es un día de júbilo y es un día de gozo donde todas las naciones de la tierra están levantando un altar de adoración ahí en su casa. Así que no te quedes callado, ponte a danzar, ponte a cantar con todas tus fuerzas y vamos a levantar un grito de júbilo en esta noche, una adoración que agrade al Padre. Y hoy vamos a decir todos juntos que aquí, en este lugar y en esta noche hay libertad. Y vamos a decirlo fuerte, hay libertad. A toda la danzarina y todos los adoradores que están conectados ahora, vamos, póngase de pie porque eso es un servicio global. Así que siéntete en la iglesia, siéntete en el lugar secreto de adoración al Padre. Vamos, levántate. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están los que levantan sus manitos hacia el cielo? Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que ha de mí. ¡Vamos, ángelo! Que mi se levante, todo será lluvia. Sin fuerzas cantaré, todo te adoraré. ¡Con mis manos! Con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¡Vamos todos corriendo! ¡One, two! Te alabaré, te glorificaré. Mi vida te daré, Daniel. Mi vida te daré. Como ofrenda, como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar, nada podrá apagar el fuego que arde en mí. Y aunque mil se levante, y aunque mil se levante, vos tendrás que un día tú sin fuerzas cantaré. Todo te adoraré. Vamos, David, con mis manos. Con mis manos, con mis pies, con todo te. Como David adora. 1, 2, 3. Hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Con la manito así, comienza a escribir en el chat ahí todos los aplausos, aplausos. Escriba, hay libertad. Arriba. ¿Y dónde está el equipo técnico aquí? 1, 2, 3. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Le voy a decir algo. No piense que usted es el único que quizás haya estado triste en esta cuarentena. No crea que es el único a usted que le ha faltado el alimento.
No piense que usted es el único que le ha ido mal. A muchos le ha ido mal, pero solamente algunos ponen una actitud indiferente a Dios en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque el proceso tiene propósitos en nuestra vida. Yo sé que hay muchos que han adorado en medio de la escasez. Hay muchos que han adorado en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del miedo. Pero ¿sabes qué? Esos que han adorado hoy puedo decirte que están viendo la promesa de Dios cumplirse en sus vidas. Porque han puesto su esperanza no en el gobierno, sino que han puesto su esperanza en Jehová. No han puesto su esperanza en que los tiempos cambien, sino que han puesto su esperanza en Jehová. Así que si hoy te has sentido desanimado, anda, 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 te voy a dar la oportunidad. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Sé que hay gente que tiene mucho que no danza. Sé que hay gente que tiene mucho que no se goza en la presencia de Dios, que dice: ay, ahora yo no puedo brincar, gozarme en libertad en la iglesia cuando voy, porque hay que estar con las protecciones, tomando la protección de seguridad. Y yo quiero danzar, necesito danzar. Así que vamos a darle dos minutos de libertad. Ahora levántate. Yo declaro que toda depresión se va. Yo declaro que toda tristeza se va. Yo declaro que toda enfermedad se va. Así como los hijos de Israel le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó, ahora levántate en fe. Levántate, levántate, levántate. Da una vuelta, da una vuelta. Dice: enfermedad. Se va, entra el gozo, preocupación se va. Vamos a ver, Haniel, ¿cómo Haniel adora? Haniel. Vamos a dejar a Haniel adorar. Yo puedo sentir la alegría de Dios entrando por la pantalla de YouTube. Yo puedo sentir que hay gente que está siendo libre por la pantalla de YouTube. Yo veo gente que ahora está hablando lengua a través de su celular. Porque ahora se va. Todo espíritu contrario a lo de Dios en tu vida. Se va. Enfermedad, tristeza, dolor, heridas, ahora. Se va. Ahora sí, dígalo. Dígale: tristezas a hoy, inseguridad hasta hoy, escasez hasta hoy, porque hay libertad. Ahora sí, hay algo, un segundito. Hay algo que debe pasar.
para que verdaderamente la presencia de Dios encuentre en nuestra casa un lugar donde pueda habitar. Creo que es un tiempo muy importante donde los hijos de Dios deben preparar el escenario donde va a estar la presencia de Dios. Esto no es simplemente llamarlo y que él va a aparecer, porque es muy fácil llamar a una persona sin tener ningún compromiso con ella. Es el tiempo de llamarlo, pero asegurar que el lugar donde nosotros estamos, que nuestra casa, sea el lugar donde la presencia de Dios pueda habitar. Antes de hacer esta próxima canción, dilo conmigo: Señor Jesús, hoy he preparado este lugar, mi casa, mi universidad, mi escuela, mi trabajo, donde tú estés, en el carro, dígalo, he preparado este lugar para que sea el lugar donde tú puedas habitar. Y en mi vida ahora, yo quiero que tú hagas algo especial. Pongo mis pecados a tus pies. Pongo mis tropiezos a tus pies. Pongo mis preocupaciones, pongo mi pasado a tus pies. Hoy quiero, delante de toda la gente, delante de todo el mundo, delante de tu presencia, delante de tu Espíritu Santo, pedirte que me perdones. Hoy hay una generación que se humilla a los pies de Jesús. Recuerda que tú no te escogiste a ti mismo, sino que hubo alguien que te miró y te vio desde que estabas en el vientre de tu madre. Al cual no podemos engañar. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, yo? Por más que hago el bien, yo sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. Levántate, dilo. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Que su amor es grandioso y te perseguirá, te perdonará. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy.
esperas más. Aquí estoy, aquí estoy. Perdóname. Mi deseo es agradarte. Mi deseo es caminar donde tú estás. Si tu presencia no está conmigo, nada soy. Te necesito, aquí estoy. Acepto tu llamada, aquí estoy. Hoy escucharé tu voz. A ti que estás ahí y sientes que le has fallado al Señor, tu corazón estaba seco, sentía que ya Dios no escuchaba tu oración, hoy te hablo a ti. A ti que piensas abandonar, a ti que las fuerzas se te han acabado, a ti que en medio de esta pandemia del coronavirus te has alejado de Dios, te has refugiado en otros placeres, has llenado tu corazón de pecado, tu mente sola piensa por la carne y has renunciado a las cosas del Espíritu, a ti te hablo. Quiero decirte que hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Aquel que te vio desde el vientre de tu madre hoy te dice: levántate, porque grandes cosas voy a hacer. Este servicio global no fue inventado, esto fue intencional para hablarte a ti, mi hijo. Contigo que tengo grandes propósitos, contigo que cosas grandes voy a hacer. A ti que la enfermedad no va a detenerte, a ti que la crisis no va a detenerte, a ti que hoy te llamo por tu nombre: Samuel, Jeremías, José, María, Eduardo. A ti te digo: levántate, porque grandes cosas voy a hacer contigo. Todavía no se ha acabado mi propósito para tu vida. Todavía los tiempos más grandes de bendición vienen para ti. Así que comienza ahora a rechazar todas esas ofertas que el enemigo te había brindado, todo aquello que había quitado tu atención de lo más importante del reino, de lo más importante de su presencia. Anda, anda, comienza a obedecer la voz del Padre y dile: me llamaste, me llamaste, me llamaste, aquí estoy, aquí. Oración conmigo: Señor Jesús, no hay nada que me aparte de ti, ni tribulación ni enfermedad. Hoy reconozco que te he fallado, pero tú, como un gran pastor, me has buscado. Como tu oveja perdida, me has buscado, me has limpiado, me has abrazado,
me has hecho tuyo y me has hecho tuya. Siéntete abrazado por Dios y repite conmigo: Padre, limpia mis pecados, borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si has hecho esta oración conmigo, da un aplauso bien fuerte y levanta tus manos. ¡Woo! En medio de esta atmósfera que nos está atrapando, aquí están los camarógrafos también y declaramos una unción profética sobre ellos. Hoy Josué, David, Ángelo, Daniel, nosotros también necesitamos más de Dios. Que nuestros miedos, que lo que parece que va a ser nuestro final, que todo aquello que esté preocupando nuestro corazón ahora sea desvanecido. Y la única forma de poder sanar nuestro corazón, que nuestros pensamientos cambien, que nuestras expectativas cambien, entrando en la presencia de Dios. Y hoy yo quiero que junto a todos los que están conectados ahí, declarar que el cielo se establece en la tierra. Hoy vamos a declarar que ángeles comienzan a cantar a este alrededor. Este altar se llena de la presencia de Dios. Ahora a través del canal de YouTube hay gente que va a ser tocada por el Espíritu Santo. Yo, ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, y aunque sé que no es normal, por la fe yo lo creo, sucederá. En el nombre de Jesús, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, en el 2020 sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Aleluya. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Vamos, decláralo. Escuchen sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, y aunque sé que no es normal, es por mi fe, sucederá. Voces invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, yo la veré, yo la veré. Sonidos del cielo que nadie escucha, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. En este año 2020 declarado, abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de declarando ahora. Inúndanos de tu gloria,
que no te deje ver a lo sobrenatural. Ahora, en el nombre de Jesús se va. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay. En el nombre de Jesús eres sano. En el nombre de Jesús, vamos Josué, vamos, vamos. Y ante tu voz, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, tu gloria. Ahora hay gente que va a comenzar a ser llena del Espíritu Santo. Dale libertad, dale libertad. Jesús, vamos Daniel, vamos a darle libertad, vamos a darle libertad, libertad. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, hoy declaramos que lo profético se cumple en el 2020. Hoy nos levantamos para establecer el reino de Dios en la tierra. ¡Aleluya! Vamos profeta, profetiza. Abre tu boca, abre tu boca. Ninguna enfermedad te parará, ninguna preocupación te parará. El cielo, el cielo, el cielo está aquí, el cielo está aquí. Cielo, aquí está. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Vamos ahora, dilo. Y ante su gloria, vamos donde quiera que tú estés ahora. Levanta tus manos al cielo porque la presencia de Dios va a correr a través de la computadora, a través de la internet, a través de tu celular, de donde quiera que estés conectado ahora. Espíritu Santo de Dios, muévete a través de la red digital. Lleva tu presencia a cada lugar del mundo. Lleva tu presencia a cada hogar, a cada casa, a cada persona que está viendo eso ahora en este momento. Vamos Espíritu Santo, vamos Espíritu Santo, hazlo otra vez. Escribe un Pentecostés en este día. Que el mundo entero pueda ver tu gloria. Que el mundo entero pueda ver que la presencia de Dios es real. Que tu presencia aún hace milagro. Que tu presencia aún puede sanar. Que tu presencia puede bendecir. Vamos Espíritu Santo de Dios, muévete y trae el cielo a la tierra. Algo tiene que pasar cuando la presencia de Dios llega a un lugar.
ti no hay distancia. Ahora, para ti no hay frontera. Con el celular en sus manos que son llenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla en el nombre de Jesús desde este lugar. Algo tiene que pasar, porque ante su gloria los demonios tienen que correr. Ahora déjala. Hay gente que está siendo tocada ahora, déjela. Que el Espíritu Santo está haciendo que los demonios corran. Hay gente que está intentando pararse de la cuna, déjelo. Hay gente que está intentando pararse, déjelo. Es que el Espíritu Santo está soplando vida. Algo tiene que pasar. Si llamas al Espíritu, las cosas no serán igual. Algo tiene que pasar. El cielo aquí está. Algo tiene que pasar. En tu casa, en Argentina, en Perú, en Colombia, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en España, en cada sector, en China, en todos los lugares. Hay alguien que pueda levantarse. Vamos, una vez más, una vez más, una vez más. No hay cadenas que no se rompan ante su gloria, ante su gloria. No hay cadenas que no se rompan. Sino bien fuerte. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme. Sumérgeme en tu gloria. Vamos a hacer esa trofista así, así seguido. Abre mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu gloria aquí, Señor. Este lugar llena tu esplendor. Sumérgeme. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. No hay lugar más tranquilo para estar que en su presencia. En esa misma atmósfera de transformación, quiero decirte que la presencia de Dios
es el lugar más seguro donde podemos estar. No es una vacuna la que necesitamos. Lo que necesitamos es ser protegidos por la presencia de Dios. Te voy a dar un testimonio personal, así rápido. Yo tenía miedo de que el coronavirus llegara a mi familia. Y hay algo que me decía mi papá, pastor, por muchos años. Mi papá me decía: yo no tengo miedo del coronavirus, yo tengo cuidado de él. ¿Sabes por qué? Porque él es real, pero el miedo es opcional. ¿Y sabes qué? Precisamente el coronavirus llegó a mi familia. Mi papá, mi abuela, mis hermanas, mis tíos se reunieron en un cumpleaños donde yo no pude estar. ¿Y sabes qué? Todos contagiados. Todos contagiados. ¿Y sabes qué? Una semana la pasaron muy mal, otra semana la pasaron muy mal, pero tenían fe. ¿Y sabes qué? Hoy, aunque miles y miles y miles han muerto, eso es real. Esto no es una mentira, esto no sale de los humanos, esto no sale de la sensibilidad humana. Pero ¿sabes qué? Yo creo en un Dios poderoso, que aquellos que tienen fe, por encima de la duda, por encima del miedo, yo sé que esa fe es capaz de sanar. Y también he conocido mucho que le ha faltado el alimento. Esa fe atrae el alimento. Esa fe abre las puertas. Porque yo conozco un Dios no solamente que sana del coronavirus, sino que sana de toda enfermedad. Yo no conozco un Dios que no solamente te va a suplir para que comas hoy, sino para que comas el año entero. Hoy la solución que yo te estoy dando no es buscar ayuda para un día. Yo la solución que estoy dando es para que la tengas para toda la vida. Es la protección eterna, es la bendición eterna que Dios puede darte a ti y darte a tu familia. Así que levántate, recobras tu fuerza. Yo sé que es fácil perder la fe, es fácil desviarse del camino y dejar de creer. Pero también es fácil venir, arrodillarse, levantar sus manos y ser dependiente de Dios. Aunque tú no sepas de dónde vendrá la provisión, David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y esa es la esperanza para aquellos que creen. Esa es la esperanza para aquellos que no caen, sino más para aquellos que se postran delante de la presencia de Dios. Hoy, junto a miles y miles y miles y miles de gente que está conectada y en el mundo entero, ¿sabes qué? Yo creo que la tierra no se puede quedar callada. Hoy desde la tierra cantamos, pero también en el cielo canta. El cielo y la tierra pasarán, pero este clamor no pasará. Este es el clamor eterno, este es el sueño de Dios. ¡Woo! Cielo y tierra adorando al Padre en espíritu y en verdad. El coronavirus pasará, la crisis pasará, pero los verdaderos adoradores estarán eternamente adorando. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos, unido a las voces de todo un pueblo que te adora. Y el Espíritu Santo, que es experto en moverse en el caos, el Espíritu de Dios se mueve libre en nuestra transmisión. Oh, y el Padre alegre está al ver su novia con fe adorarle. A tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres mil veces santo, que tú venciste la muerte, que tú venciste la enfermedad. Vamos, díselo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces
de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está. El Padre alegre está. Al ver a Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico, República Dominicana. Conmigo está el fuerte de Israel. Levanto mi alabanza. Levanto esta canción. Que la tierra canta, que el cielo le adora, que todos gritan, que todos gritan.
Santo, 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 Santo. Amén. 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 Dios tocó nuestros corazones para hacer esta transmisión, porque sabemos que en el mundo hay muchas personas que están pasando momentos difíciles. Para nosotros no ha sido fácil reunirnos aquí, juntar todo un equipo. Pero ¿sabes qué? Aquel que ha dado y que ha dicho que va a tener una gran promesa para nosotros, a ese le hemos obedecido y aquí estamos. Gracias a todos los que están escribiendo, gracias a todos los que están ahí comentando, gracias a todos los que han dejado su testimonio. Compartan este link, compartan esta palabra, compartan este tiempo de adoración, porque hay muchas personas que lo necesitan. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Hay una canción que ha sido un antes y un después para nosotros. Es una canción que a todos nosotros nos impulsa a ir más profundo en la presencia de Dios. Janiel, yo quisiera que tú tuvieras una palabrita de esta canción, Chequiná. Es una canción que nos invita a entrar en la presencia de Dios, a cuidar el arca de Dios. Y tú me has dado unas revelaciones muy lindas que Dios te ha dado acerca de esta canción. Y me gustaría compartirla antes de hacer esta próxima canción, que yo sé que va a bendecir mucho al pueblo de Dios. Saben, esta canción es una canción que le contaba a Robert, que en el momento que Dios trajo a mi vida esta canción, esta adoración, yo me imaginaba la historia de Obed-Edom. Muchos de ustedes la conocen. Y yo me imaginaba Obed-Edom cuidando la presencia de Dios en su casa. Y en ese momento él estaba siendo bendecido y él decía: yo no me voy a mover de este lugar porque yo tengo la presencia de Dios en mi casa. Y yo me imaginaba cómo iban donde Obed-Edom y le decían: Obed-Edom, está siendo bendecida tu casa, mira, tu ganado se está multiplicando. Y él decía: de aquí yo no me moveré. ¿Por qué? Porque su presencia está aquí. Y yo sé que tú en tu casa estás diciendo lo mismo: de aquí no me voy a mover, porque la presencia de Dios está en mi casa. Y vamos a cuidar esa presencia de Dios en este lugar. Y vamos a decir: no nos vamos a mover, aunque nos digan que estamos siendo multiplicados, aunque nos digan que estamos siendo bendecidos. Vamos a decir: vamos a quedarnos aquí cuidando la presencia de Dios, que es lo que trae esa bendición. Yo quiero tu presencia. Abres las ventanas de tu casa y comienza a invitar a la presencia de Dios a que entre a tu morada. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Oh, oh, oh. Aquellos que son amantes a la presencia de Dios, vamos, invítalo. Entra en mi casa, el arca de tu presencia.
presencia. Así como bebedor, así como bebedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como bebedor, llevaré tu presencia. Aleluya. Ahí donde estás, que Dios te bendiga. La mayor bendición que podemos tener
es la presencia de Dios en nuestras vidas. Denle un aplauso bien fuerte a la presencia. ¡Woo! Muchos ok, señores, disculpen, que estaban tratando de terminar en gozo porque la presencia de Dios estaba tan fuerte aquí que lo iban a dejar ahí. Pero ok, muchos se preguntan qué está pasando con nosotros, el Ministerio Barak. Queremos decirles que gracias a Dios estamos muy bien. Dios ha cuidado a nuestra familia, Dios ha cuidado a la familia de todos nosotros. Estamos muy bien, gracias por todas sus oraciones. Esperamos muy pronto estar con todos ustedes juntos para adorar a Dios. Así que estén atentos a todas las cosas nuevas. Este proyecto de la adoración global fue un proyecto muy lindo que Dios nos entregó para unir adoradores, danzarinas que ustedes vieron hoy, también para unir a predicadores que lo vieron hoy predicar. Sígalos con su nombre, sígalo en todas las redes sociales, porque eso es lo que queremos, que ellos puedan ser bendecidos al igual que nosotros hemos sido bendecidos. Daniel. Amén. Y agradecer a cada uno de los adoradores que nos acompañaron, de esos danzarines, esos predicadores y todos ustedes que se unieron a esta noche global de adoración, donde todos queremos levantar un altar de adoración en cada uno de nuestros hogares, y agradecer a cada uno de ustedes que participó junto con nosotros. Le pedimos también a todos los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube que se suscriban, porque en las próximas semanas, lo decimos, Daniel, tenemos sorpresas para todos ustedes. Así que suscríbase si usted quiere ser de los primeros en escuchar lo nuevo del Ministerio Barak. Dios le bendiga, Dios les guarde. Y vamos a terminar, ¿cómo, Ángelo? Vamos a hacer una canción que es muy especial para nosotros, y es Danzamos en tu atmósfera. Así que levántese y vamos a danzar en la atmósfera de Dios. ¡Vamos, Josué! ¿Están listos? Toda Iberoamérica, República Dominicana, Argentina, Perú, Uruguay, Panamá. Templo,
los corazoncitos, los corazoncitos. Todos los que se consideran hijos de Dios ahora, comience a poner sus manos arriba, arriba, arriba. Si necesita oración, intercesión, deje sus comentarios aquí en esta parte del lado, porque hay muchos intercesores que van a estar orando por usted. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquellos que quieren aceptar al Señor, ahora es el tiempo. Dios le bendiga. Y de parte del grupo Barak,